¿Qué tal compañeros? Nuevamente continuando con el tema de las redes multiplexadas, la parte número 2, vamos a estar este, hablando hoy lo que es cómo entender la topología de la red. ¿Y qué es la topología? Pues más que nada es cómo está estructurado eh, las computadoras dentro de lo que es el vehículo según la marca. Es muy importante que entendamos este tema de lo que es cómo está constituida la topología, porque cuando tenemos un problema real es cuando aquí aplica cómo saber interpretar el diagrama y cómo resolver un problema dentro de la red de comunicación. Es decir, si motor no se comunica con la transmisión, si ABS no se comunica con el módulo de transmisión y el body, por ejemplo, entonces, cuando tú te enfrentas a ese problema y existen los famosos códigos U, eh, hay una descripción del código, pero no queda todo en la descripción. Lo que queda es, eh, si bien es cierto, la, el, el escáner nos da una ayuda de decir qué módulo no dialoga con otro, pero entre encontrar ese gran problema, para eso necesitamos entender la topología. Y como puedes ver tú aquí, el tema de, este, de esta parte número 2 es la topología de la red. Tenemos la, la, la topología de punto a punto, donde existen vehículos eh, que traen una topología muy sencilla y donde existen vehículos donde traen todas estas topologías, punto a punto, lineal, paralelo, anillo, cadena, en estrella. A veces todas se fusionan dentro de un vehículo, obviamente, de mayor gama, ¿me entiendes? Eh, una vez que tú entiendas esto que es la, lo base, lo, la, la base de lo que es la red de comunicación es como por ejemplo ¿no? cuando tú tienes compras una casa esto son los planos que un ingeniero civil debería de pedir para saber dónde trabajar así nosotros llega el vehículo a nosotros hay un problema de que no hay una comunicación que hay módulos que pierden comunicación con otros y esto para nosotros es entender los planos del vehículo o lo que es lo, la, la configuración eléctrica me entiendes entonces eh, como yo dije al principio si tú entiendes cómo funciona esto no quiero ser quizás arrogante pero en cualquier marca puedes poderlo llevar a la práctica este, si bien es cierto, hay vehículos que tienen módulos más ocultos que otros, o más o unos más que otros, entonces es ahí cuando en realidad tu práctica diaria este, aplica este gran tema. Eh, punto a punto es cuando el vehículo, eh, tú introduces tu escáner y el escáner se vuelve un módulo más dentro de lo que es eh, la red de comunicación y él se comunica con la computadora del motor. Entonces, nada más tienes una dos módulos que se están comunicando, ¿verdad? La, la, la información de los módulos es bidireccional, o sea, recibe y contesta, ¿verdad? Yo soy un módulo maestro, a lo mejor él es mi recesivo, yo soy dominante, entonces hay un diálogo, ¿verdad? Hay gran tema sobre esto en un curso que con gusto podemos brindarte, pero bueno, esta es la parte desmenuzadita o o, más o principal ¿no? de, este, de este tema, tenemos la configuración en anillo, donde no porque esté representado así como yo lo, yo lo dibujé en este esquema, quiere decir que tú lo vayas a ver en un diagrama. En un diagrama se ve un poquito diferente, pero tienes que entender que se le llama anillo porque se cierra un circuito. Es decir, que si vamos a pensar que aquí el ABS estuviera. Interrumpida esta comunicación, sí, o tú lo desconectas, entonces la red o los diálogos buscan cómo viajar hacia lo que es cualquiera de estos módulos. Esta es una red en anillo, una red lineal o en paralelo que la verdad es con la de las más que más frecuentes te vas a encontrar hoy en día en los vehículos es donde precisamente están los cables trenzados, sí, aquí nada más simulé un o dibujé un solo cable pero pueden ser dos están los cables trenzados y a través de lo que es la, la red de comunicación que viaja hay un módulo que es dominante siempre hay un módulo que es dominante que te lo voy a mostrar en mi pantalla de mi pc cuando estemos en la, en la interpretación del diagrama como tal este, aquí se cumple el cam tipo c que cuenta con resistencia de terminación, por lo general siempre va en la computadora de motor, en el body o en el cuadro IPC, que es el instrumento del panel cluster. Eso yo lo puse aquí como ejemplo, más sin embargo, eh, yo no te puedo decir que siempre es así en el, en, el este, en este esquema que está representado. En la mayoría de los vehículos, hoy en día el, lo que es la fusiblera eléctrica o el TIPM o lo que es el módulo gen o el body que hoy en día ya es la fusiblera ahí se concentra la, la resistencia de terminación de 60 ohms cada una entonces más sin embargo no quiero indagar mucho en eso porque te lo voy a mostrar en la computadora cómo es y dónde se encuentra según vehículo tú cómo puedes buscarlo y vas a ver todo el panorama completo a lo que te quieras tú enfocar en específico bueno Viaja a la red de comunicación, comunica si el módulo de la dirección electroasistida, electronic power, power steering, no está como, este, dentro de la red, no importa. O sea, los demás módulos se enteran de que este módulo no habla. ¿Me entienden? Obviamente la dirección va a estar totalmente rígida porque él es quien hoy en día da la suavidad a la dirección. El IPC, el, el tablero te va a decir que no hay comunicación con el módulo porque pues está fuera de... de de la línea, o que te gusta que no tenga sus alimentaciones de tierra o positivos, o, y eso haría que él no hable a través de la red. ¿Me entiendes? Lo mismo puede pasar con el ABS, o sea, como está en paralelo, es una red muy, una topología muy, muy dócil, ¿verdad? Este, muy, muy este, amigable para trabajarla. Bueno, esa es la lineal o paralelo. Tenemos aquí la que es estrella. ¿Sí? Donde la mayoría de las veces eh, llega a un splice o a un junction connector, o que es un, un conector de empalmes, ¿sí? y el DLC que se convierte en tu escáner, ¿sí? eh, conector de diagnóstico, llega a un punto de empalme y de ahí se ramifica hacia los demás módulos, por eso se le llama en estrella. ¿no? Supongamos que aquí hubiese un problema eh, en el. En el, el cable que va hacia el módulo BCM, pues a lo mejor los demás módulos te dirían que hay una pérdida de comunicación con el BCM, pero finalmente eh, sigue viajando la comunicación. Toda red de comunicación se va a ir a corto a positivo o corto a tierra cuando este cable pues, esté tocando con otro módulo que esté en, en positivo, en corto o en, o en negativo, en corto, ¿me entiende? Entonces toda la red se mataría. Y no habría diálogo con nada, sobre todo cuando está corto, corto a tierra. ¿Me entiendes? Vamos a suponer eh, que aquí el BCM recibiera señal de otro módulo simulado que está aquí, que, que es el inmovilizador. Y eh, por ejemplo, esto lo adopta mucho lo que es la línea Jeep Chrysler. Y quien necesita la autorización para el arranque de la llave, pues el BCM lo deja viajar a través de la red hacia el PCM y libera el arranque entonces si aquí estoy, este cable estuviese interrumpido bueno pues tú tienes que saber cómo está constituida la red para que tú puedas hacer quizás algún remedio eh, ese cable pasarlo por otro lado que ya no sea el, 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 el mismo y sales adelante con el problema eh, tenemos aquí otra red que es de las más este como te podría explicar eh, Complicadas, complicadas porque necesitas hacer cuando la red está en corto o el módulo está en corto, necesitas hacer fuerza entrelazar los cables del módulo que quitaste. Como puedes observar aquí, lo dibujé en esta de una manera vertical porque ya no cabía en la pizarra. Entonces, esta red es en cadena. Y donde por ejemplo tenemos el BCM, vienen dos cables, suponiendo dos cables, tanto entran por dos pines de la computadora. Y salen por otros dos pines de la computadora BCM Entonces, prácticamente aquí la computadora utiliza cuatro pines o cuatro terminalitas donde por, la por donde va a entrar la red y otros dos pines por donde va a salir la red. Entonces, esta red es muy común, muy usual, pasa por ABS. Cuando el módulo ABS está en corto, pues no comunicas con nada de lo demás. ¿Qué tendrías que hacer? Bueno, pues unes rojo con rojo de estos cables que entran y con los que salen y eliminas al ABS y ya la red sigue viajando. Por eso se le llama red daisy chain o cadena. Y hay vehículos que cuentan con un conjunto o una combinación de todas estas redes que te estoy mostrando. Entonces, si tú logras darte cuenta, es sumamente importante que tú aprendas cómo está estructurada la red. Esta es la parte número 2. Vamos a, a mostrarte mi pantalla en un diagrama y vamos a hacer más adelante, probablemente en la parte 3, una eh, grabación en un vehículo en vivo para saber cómo se está interpretando la red. Hacemos una pausa y te muestro un segundo punto. Bueno, como puedes observar, este es el famoso conector. DLC, que mejor llamados por sus siglas o nombre técnico es el J1962, muy pocos los conocen con esa terminación, pero ese es su nombre ante la normativa SAI, ¿verdad? Entonces, es un conector trapezoidal con 16 terminales, el cual eh, en los vehículos actuales, la mayoría de los vehículos, a través de la norma SAI, estandarizaron este conector de diagnóstico y asignaron hoy en día las terminales más comunes que te voy a mostrar dentro de lo que es la topología de los vehículos actuales hay vehículos anteriores eh, al principio de los obd 2 donde cada fabricante, ejemplo Chrysler utilizaba el número 3 y 11 y le llamaba a su red CCDBUS luego eh, Ford dijo: No, pues yo quiero los pines 2 y 10 y le voy a llamar SCP-Bus, positivo y negativo. Eh, a lo mejor luego Chevrolet, por ejemplo, hablando de los vehículos domésticos, utilizaba el pin número 2, que era un CAN tipo A, clase, clase 2 le llamó. Eh, la mayoría de los vehículos europeos y asiáticos ocupaban solamente el pin número 7. Y había un quizás, ¿cómo te podría explicar? Habría mucha revuelta, si tú quieres llamarlo así. Entonces, hoy en día ya está un poquito más estandarizado donde esto es lo que más frecuentemente te vas a encontrar en los vehículos que te lleguen a tu taller, ¿verdad? Eh, por lo regular, más bien siempre el, el pin número 4 y 5 es la tierra. Sí, la 4 es una masa de chasis y la 5 es una tierra electrónica, según el fabricante, a veces también logra ser de chasis. El pin número 16 es un positivo firme a través de un fusible. Eh, lo que es eh, los vehículos asiáticos y europeos utilizan casi siempre la, el pin número 7 y el 15, que es la línea K, el 7, más conocido como ISO 9141-2 y lo que es el pin 15, eh, la línea L, que es igual es de la normativa ISO 9141-2 CAN HIGH y CAN LOW, el, el pin 6 y 14 ¿sí? ahí tenemos CAN tipo C y lo que es pines 3 y 11 eh, Ford, eh, Chevrolet y la mayoría de los vehículos con, con más módulos o de alta gama dentro de la marca eh, como Ford ejemplo eh, utilizan el en el conector el pin número 3 y 11 y utilizan esas cavidades para la red interior con un can interior o un can positivo en el pin 3 y un can negativo en el pin número 11 bueno esto es de lo más común que te vas a encontrar en la mayoría de los de los vehículos actuales que de alguna manera están dando mucha guerra y están cayendo a los talleres Pendientes compañeros, hacemos una pausa y grabamos la computadora para mejor entendimiento. ¿Qué tal compañeros? Continuando con la parte de la práctica en lo que es la entender la topología de la red. Estamos trabajando con una Ford Expedition modelo 2014 en la cual vamos a tener dos redes. Clase C, o sea, una red interior en el pin 3 y 11 y red can, can, tipo CAN C en el pin eh, 6 y 14. Vamos a estar trabajando con esta breakout box, con la de alguna manera ver la manera de que pueda ser más fácil el diagnóstico. ¿sí? Esta breakout es para precisamente no estar conectados ahí dentro de lo que es o agachados y de alguna manera trabajar con lo más cómodo. Como puedes ver, aquí tenemos ocupados voy a, voy a ponerlo, perdón. Tenemos ocupados el pin número si lo van a ver ahí, 3, 11, 3, 11, 4, 5, 6 y 14 y pin 16. Ahí se ve mejor. Ok, vamos a trabajar con un osciloscopio PDL 5600 ¿sí? de la marca Zoom. Vamos a poner la linterna, perdón, para que se vea mejor. PDL 5600 de la marca Zoom. ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando con la función provisional ahorita de multímetro. Vamos a conectar la breakout a nuestro DLC. Y de alguna manera, para hacer más pruebas, cosa que no vamos a poder hacer en este momento porque no, no, no corresponde al tema, pues puedes conectar el conector de diagnóstico aquí, del escáner, y hacer pruebas simultáneas a través de toda la pinera que está aquí dentro. Prácticamente aquí estamos viendo los 16 pines del conector de diagnóstico. Perfecto. Vamos a hacer... Entrar en el multímetro, en la función de multímetro digital. Vamos a entrar en Omnius y lo que vamos a hacer es de alguna manera calibrar la sonda porque tiene que ser, ahí está detectando una escala de patrones. Vamos a hacer una pausa, calibro la sonda y les muestro. Sí, ok, para calibrar la sonda lo que se hace es hacer esto, unos 3 segundos. ¿sí? y lo que vamos a hacer es quitarlo de aquí y vamos a ponerlo en conector amarillo vamos a ocupar el pin el pin número 3 ¿Sí? y vamos a ocupar el pin número o terminal número 11 y precisamente como ahí existe eh, de alguna manera Resistencias de terminación. Ahora que estudiemos el diagrama, existe 120 ohms en cada módulo dominante y la suma o el paralelo de los dos, sumados en paralelo, hacen 60 ohms. Como podemos ver, estamos en el pin 3 y 11. ¿sí? Vamos a cambiar también al pin 3, 6, perdón, y 14. Recordando que esta prueba. Recordando que esta prueba, ahí voy a poner el pin 6 y el pin 14. Recordando que esta prueba se hace con la red totalmente dormida. Es decir, si bien puedes hacerlo con la batería desconectada, pues sería preferible, ¿verdad? Ahí está haciendo el cálculo del el multímetro digital en el, el PDL 5600 y tenemos 64 ohmios. Es aceptable, compañeros. Entonces, ahí tenemos nuestra comunicación. Prácticamente se podría decir que va a haber comunicación porque no está íntegro, tanto el cableado, eso quiere decir que no hay ni un cable obstruido. En la pantalla de mi PC vamos a estar hablando sobre este, sobre este tema. Sí, vamos a hacer algo. Voy a cambiar el oscilo, eh, a la función de osciloscopio. Vamos a poner osciloscopio. Vamos a poner dos canales. Osciloscopio, de dos canales. Y ahí tenemos calibrado el osciloscopio. ¿Sí? Como puedes ver, la red ahorita está en este momento dormida. ¿Sí? Y fíjate de qué manera es algo impresionante que pueda despertar la red en este vehículo. Como puedes ver están las luces apagadas dentro del habitáculo. ¿Sí? Si yo prendo, giro esta perilla, ahí debería de haber red de comunicación. ¿Ves? Se prenden las luces y empiezan a dialogar módulos. ¿Sí? Ahorita de alguna manera ahí se, se encendieron, ya hablaron un momento. Y lo que va a suceder aquí es de que yo voy a arrancar el vehículo y quiero que veas que pongo el switch. Tan solo inserté la llave, no he abierto el switch y acabo de insertar la llave nada más. ¿Sí? No está puesto el switch. Solo inserté la llave. Voy a abrir el switch y ahí empiezan los módulos a dialogar. Hay un diálogo entre ellos. ¿Sí? Tenemos el CAN eh, tipo C. De alguna manera están hablando entre ellos. Y hay una confirmación. El color amarillo es el pin 6, can high, y el color verde es pin 14, can low. Entonces, voy a arrancar en estos momentos el vehículo y quiero que tú observes qué sucede. Ahí arrancamos, ¿sí? Y ahí está el vehículo encendido, funcionando. Y voy a hacer una pausa para que tú puedas observar qué es lo que está sucediendo. Vamos a analizar qué pasa con esa señal. Vamos a grabar. Ahí como puedes ver, esto que tú estás viendo aquí, estos picos más bajos y este pico más alto y un espacio, da a entender mucho compañero. Quiere decir que se termina un mensaje y continúa con otro mensaje. Si tú poco a poco estudias las redes, esto se va entendiendo. Yo no sé qué está diciéndole un módulo a otro. Yo no hablo este lenguaje. Pero lo que me corresponde a mí es entender que hay un término de mensaje y comienza otro mensaje de diferente eh, trama, de diferentes este, bits o bytes. Entonces, ¿qué sucede si tú logras ver este espacio? Este espacio no es lo mismo que esto, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos permite hacer esto. Vamos a grabar otra pantalla. Ahí está. Es una imagen. Ahora, rápidamente quiero que notes que tiene una amplitud. Eh, la parte amarilla, sí, empieza de 2.5 a 3.5 voltios, o sea, un voltio de amplitud. Y el verde. Sí, de 2.5 a 1.5 igual tiene un voltio de amplitud eso también dice mucho compañero entonces ahí tú puedes ver de alguna manera el lenguaje que los computadores están comunicando bueno ahora quiero rápidamente aquí sin cortar el video quiero mostrarte quiero poner play aquí ¿sí? y quiero pasar los pines al pin 3 y 11 y quiero que veas qué sucede allá ¿eh? ¿ves cómo es el, el cómo está comprimida la trama de datos vamos a tener 500 a ver, perdón, 500 microsegundos ¿sí? ese mismo tiempo y quiero que veas cómo el módulo de CAN interior que es el que ahora me voy a pasar tiene una velocidad diferente de datos. Eso es una ahí se puede entender que hay una velocidad diferente porque tienen la misma amplitud como puedes darte cuenta pero son menos datos que están de alguna manera siendo transmitidos porque pues en el módulo de lo que es la red interior puede tener una velocidad más baja que también te lo voy a explicar en la PC para que tú puedas observar cómo se comporta el diferente, a diferentes velocidades el CAN interior al CAN de tren, de tren motriz, que es en, en los pines 6 y 14. De alguna manera Ford separa las redes ¿sí? y los pone en diferentes cavidades del conector de diagnóstico. Bueno, pues esta es una parte fundamental que quería comentarte. Vamos a estar poco a poco eh, transmitiendo... Eh, videos así sobre lo que es la red Link, sobre lo que es el CAN tipo A, tipo B y CAN C. Pendientes, compañeros. Bueno, continuando con el tema de la Expedition, for Expedition 2014, vamos a analizar la topología de la red en el diagrama. Vamos a utilizar la plataforma All Data en línea. Eh, ...haciendo un comercial... ...se las recomiendo ampliamente... ...es una plataforma... ...con la cual yo cuento ya... ...aproximadamente ya como dos años... ...he estado... ...sacándole provecho... ...y bueno pues... ...es algo que día a día... ...tienes que ya... ...hacerse... ...como que más... ...esencial... ...en el taller ¿verdad? Bueno... ...vamos aquí yo tengo ya la... ...For Expedition 2014... ...y como puedes darte cuenta... Vamos a ver el diagrama. Vamos a irnos al diagrama. Vamos a irnos aquí a información de bus en ¿Eh? los diagramas eléctricos. Computer Data Line. Y aquí tenemos nuestro diagrama. Es solamente una página de la cual te voy a, voy a hacer un zoom aquí. Y como tú puedes ver aquí. Tenemos aquí el conector de diagnóstico a mi mano izquierda, a ver, siguiendo el mouse. Y tenemos del pin 1 al pin 16, lo que te he estado mostrando. El pin 16 es una corriente a través de un fusible de 15 amperes, el fusible número 20, y la localización de esta, ¿verdad? Y 4 y 5, como siempre te he comentado, en el DLC es algo muy estándar ya, son. Tierras. El pin número 6 es una red. La denominamos como red de tren motriz. Específicamente en esta camioneta. Y si te das cuenta, tiene unos colores muy diferentes a la otra red que es la, la 3 y la 11. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. Quiero, antes que nada, que tú veas, que seas muy observador y sigas el mouse, y lo que es el cable 14, o el pin 14, el conector diagnóstico es un cable blanco, y el pin 6 es un cable blanco con azul, white and blue. Y en la otra red, red interior, o denominada aquí como red de mediana velocidad, ¿sí? MSCAN positivo y MSCAN negativo, Van a dar precisamente al 3, que es un cable gris con naranja, y el 11, un cable violeta con naranja también. Y si te das cuenta, así te lo separa, y podemos de antemano ver que es una red en paralelo. Quiere decir que hay puntos de empalme, por ejemplo, este es un famoso splice S227, que aquí te dice en una localización dónde está. Dice que está cerca, near es cerca, Ernest principal cerca del breakout to right side of dash. Quiere decir que está en la prácticamente como por el pilar eh, derecho, ¿verdad? <coughs> del lado derecho. Entonces aquí hay un splice. Y todos estos módulos que son de la MS-CAN van directamente prácticamente dentro del habitáculo o para todo lo que tenga que ser controlado o eh, de alguna manera información de la red de mediana velocidad, sí, el audio, el radio satélite y hay módulos, hay módulos que hablan las dos, los dos lenguajes, la mediana velocidad y la alta velocidad que es la hscan can, HS que es el otro color de cables que te mencioné en el pin 6 y 14. ¿Quién habla a la alta velocidad, pues tenemos acá al módulo de powertrain o la computadora de motor y caja que casi siempre va aquí puesto, el transfer case, el módulo para el control de la traila cuando le añaden una traila a este vehículo. Eso casi no se da aquí, pero bueno, finalmente es, es parte del sistema. El anti lock Brake System, ¿sí? Él dialoga con lo que es el módulo RSM, que es el del de Airbag. Fíjate, tiene, el Airbag recibe una señal de, de alta velocidad, HSCAN, y él tiene un lenguaje interno que solamente él dialoga con el módulo del ABS. Desconozco por qué, habría que leer la teoría de operación, porque es que ellos dos tienen que hablar. Recuerda que este diagrama que estamos viendo es específico de esta Ford Expedition. Los demás vehículos tienen algo de similitud, mas sin embargo no hay que basarse. Para eso hay que utilizar programas como estos y ver. Bueno, primer punto: tenemos una red en paralelo. Tenemos, segundo punto: tenemos dos protocolos, dos redes, ¿sí? Por diferente cavidad del conector de diagnóstico. No quiero indagar mucho aquí, quiero mostrarte algo. Bueno, más bien vamos a poner esto en una pestaña aparte. Aquí, aquí ya la puse. Y me voy a regresar a la copia. Y quiero que, que tú pongas aquí en el buscador, pongas aquí, ayudes, ah, ahora sí que a buscar un atajo, pongas bus o bus y aquí el mismo sistema en su buscador nos va a dar pues, códigos relacionados de lo más frecuente que exista en este modo, en este vehículo pero a mí lo que me interesa es la información del bus lo que es el bus de diagnóstico y algo muy importante que quiero que veas es lo que dice aquí algo que puedes hacer porque esto es trabajado con internet es de que tú lo puedes traducir al el lenguaje que nosotros tenemos aquí. Y quiero que veas aquí, fíjate lo que vimos precisamente en la práctica. Dice que utiliza un par de hilos trenzados para datos positivos y datos negativos. Eso lo veíamos ahí. Aquí dice la multiplexión multiplexación de redes de comunicaciones es un método para enviar dos o más señales simultáneamente a través de un solo circuito, o sea, a través de los dos cables que estamos prácticamente viendo. Y este vehículo cuenta, como lo que decía yo o lo que veíamos en, en la práctica, cuenta con una red de alta velocidad, HSCAN, y tiene una topología de red de MSK. Y quiero que tú veas este diagramita, o esta imagen. Aquí está. ¿Qué tenemos aquí? Precisamente otra manera de visualizar la topología, no como lo muestra acá, sino como te lo muestra el manual del fabricante Ford. Entonces aquí precisamente es lo que nos interesa, compañero, que, que tú veas. Mira, quiero que veas esto. ¿Ves esto que está aquí? Estas son las resistencias de terminación para la mediana velocidad CAN y esta es la resistencia de terminación para la alta velocidad CAN. Entonces el instrumento panel cluster, que es el IPC, él es el quien habla precisamente esos dos lenguajes. O sea que la alta velocidad, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene módulo de alta velocidad? Este, este, tiene red de alta velocidad? ABS 4x4, Restrain Control Módulo, que es bolsa del aire, y PSM. Y quiero que veas que la otra resistencia de terminación, o sea, podemos decir que aquí hay 120 ohms y acá hay otros 120 ohms. En la red, CANCE de HS-CAN. Y en la red. De MS-CAN, aquí hay en el tallo, tiene 120 ohms y acá tiene otro 120 ohms. Y la SJB es la Smart Junction Block, que es nada más y nada menos que el módulo portafusibles, mejor conocido como BODY, antes llamado módulo GEM. Entonces, el módulo APIN, que es el módulo de protocolo de comunicación, él también habla las dos. Los dos idiomas, como podríamos este, coloquialmente llamarlo o entenderlo, él habla los dos idiomas y tablero, cuadro, instrumentos, habla los dos idiomas. Es decir, que si hay mensajes que necesitan ser transmitidos de motor hacia la fusiblera, entonces esos pasan a través del tablero y son enviados por mediana velocidad hasta el módulo de fusibles o bien pueden ser enviados también por este módulo APIM. ¿Se comprende, compañeros? Es algo muy interesante donde el DLC de alguna manera aquí se conecta el el escáner, ¿sí? y él eh, se convierte en un módulo más donde tú puedes comunicarte con todos estos módulos aquí hay empalmes 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 esa red es muy muy este, manejable porque si el módulo de las bolsas del aire no comunica todos los módulos de la red de alta velocidad de HScan se van a dar cuenta de que el RCM no está comunicando y entonces de alguna manera, son datos que son eh, traducidos, interpretados por el módulo del panel de instrumentos. Bueno, sigue siendo este tema muy extenso. Yo quería mostrártelo para que tú vieras cómo es esta función que tiene. Voy a pasar esto a inglés porque quiero mostrarte algo que dice acá. Bueno, más bien, no, dice aquí, que trabaja con una resistencia. Aquí dice, sigue. Cada módulo tiene una resistencia interna de 120 ohms. ¿Sí? Y acá también dice que la resistencia total, cuando está, cuando está en paralelo, <laughs> ok, aquí dice, 120 ohmios, que une la conexión de bus positiva y negativa con las dos resistencias de 120 ohmios ubicadas en una configuración de circuito paralelo. La impedancia total de la red o resistencia total es de 60 ohmios. La terminación de la red mejora, o sea, la resistencia de terminación de la red mejora la fiabilidad de los mensajes al estabilizar la tensión del bus. Eso quiere decir que sin esas resistencias se pierde el mensaje correcto que el módulo quiera enviar. Recuerda que precisamente es con ese fin de que hicieron esa mejora, porque son más módulos que hablan, entonces para poder... Descifrar el mensaje en el lenguaje de los módulos, ellos necesitan poner esas resistencias. Aquí dice también el módulo de puerta de enlace, o sea, el ICE, el grupo de instrumentos, es el módulo de la puerta de enlace que traduce el mensaje o mensajes del HS CAN, de la red de alta velocidad, a mediana velocidad y viceversa. Esto permite que el mensaje se distribuya por ambas redes. El ICE, o sea, el cuadro de instrumentos o grupo de instrumentos, es el único módulo de este vehículo que tiene esta capacidad. Como te das cuenta, son, este, teoría de operación que debe de uno de conocer y leer antes de enfrentarse al problema, compañero. Entonces, quiero también, este, mostrarte algo acá que vimos. Donde dice la inspección inicial, comunicación network y principios de operación. Quiero que notes algo. Aquí decía algo muy interesante que no quiero dejar de mostrártelo. Dice aquí: el Smart Junction Box, o sea, la SJB, dice: él también sabe. Que es un módulo gen, finalmente. Y dice aquí, quiero que veas, él también se encarga de ver los datos positivos y negativos de la alta velocidad. Y quiero que veas acá, que dice la mediana velocidad, la red, perdón, me salte algo, dice la alta velocidad funciona a una, ahora sí, velocidad máxima de transferencia de datos de 500 kilo bits. ¿Sí? O sea que es, de alguna manera, tiene una, una numeración más alta en, en, en velocidad y está diseñado para la transferencia y el control de información en tiempo real. Ahora dice, la MSCAN, la red de mediana velocidad o la red interior como le llamamos, dice, opera una velocidad máxima de transferencia de datos de 125 kilobits para mensajes de bus y está diseñada para la transferencia de información en general. Entonces, como puedes darte cuenta, eh, lo que veíamos en el osciloscopio pdr 5600 veíamos una diferencia de velocidad cuando pasábamos del pin 6 y 14 que es HS CAN al pin 3 y 11 que es MSCAN. Si te, te das cuenta teníamos el mismo tiempo de configuración para visualizar la trama de datos. Y se veían los datos menos comprimidos en la red de, de mediana velocidad. Eso es porque trabaja, aquí lo confirma, a una velocidad de 100 kilobits por segundo. Entonces, todo concuerda, compañero. Aquí nos menciona también que, de alguna manera, son velocidades muy grandes que se pueden ver eh, a... 20 microsegundos, y por eso necesitas un osciloscopio, porque un multímetro te mostraría una, un voltaje nada más, no alcanza a leerlo como tal. Acá tenemos una señal que nos muestra basado en, en el osciloscopio original, que es el osciloscopio de Ford. Y si te das cuenta, puedes darte cuenta de la amplitud. ¿Sí? Hablábamos también que tiene una amplitud de máximo un voltio. Y como tú logras ver también, acuérdate que en el osciloscopio veíamos este, este pico alto y su señal en espejo, dándonos a entender que es el final de la trama. O sea, como tú te das cuenta, no son cosas que, pues, uno se inventa. Finalmente son la experiencia que uno va teniendo y por eso es que la decidimos compartir aquí. Como puedes darte cuenta, dice los circuitos de datos positivos y de negativos están regulados cada uno aproximadamente de 2.5 voltios durante el tráfico de la red neutral en reposo. A medida que se envían mensajes en el circuito de datos positivos, el voltaje aumenta en aproximadamente un voltio inversamente. Se reduce en aproximadamente un voltio cuando se envía un mensaje, la comunicación exitosa de un mensaje generalmente puede identificar por un ligero pico al final de la transmisión. O sea que lo que mencionaba yo, este ligero pico al final de la transmisión quiere decir que esto fue exitoso en el envío de mensajes. Y este voltio lo veíamos también en la parte práctica. Entonces, es algo que existe, compañeros. Aquí hay, hay fallas que va, más adelante haremos en una tercera parte de, de video, donde podemos hacer cuando la, la red CAN a alta velocidad está en corto a tierra. Y esto deberíamos de ver nosotros aquí reflejado como el el can high crece y can low se reduce. No sé si estoy en lo correcto en esta parte, si es can high o can low, pero es algo muy interesante y qué estrategia adopta cada vehículo. Los vehículos se comportan con una similitud y esa similitud de alguna manera la, la vas grabando, la vas adoptando, ¿verdad? Entonces, compañero, es algo que quería yo que tú supieras cómo aquí también lo podemos observar. Entonces, es una red en paralelo y a su vez tiene dos velocidades. ¿Sí? Recuerda que siempre he dicho que si aquí hay un corto o hay un módulo a corto a negativo, ¿sí? Toda la red toda la red si fuera la de mediana velocidad se va a ver alterada por ese corto negativo y no va a haber nada de comunicación en este caso con la red con la red este, de mediana velocidad pero finalmente como hay un módulo que es el pad en instrumentos él a través de la red HSCAM verían los demás módulos que no hay información de la mediana velocidad, entonces eso sería como un respaldo para nosotros de que la mediana velocidad no estaba cumpliendo su objetivo. Compañero, es un tema muy extenso, mi nombre es Óscar Hernández de ICAT, Instituto de Capacitación ICAT y también estamos en Teranza Automotriz. Me despido de ti, eh, esperando que haya sido satisfactoria esta información. La tercera parte donde estaremos haciendo pruebas en vehículos reales. Estamos para compartir información. Muy buenas tardes, días, tengan todos ustedes pendientes.